Soy Arben Mercotti, soy profesor ICREA, responsable del grupo de nanobioelectrónica y biosensores en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología en Bellaterra, Universidad Autónoma de Barcelona. Estos son ejemplos de eléctrodos que utilizamos para diseñar los sensores. Como se pueden ver, son de, con materiales, por ejemplo, de plástico, incluso de papel. Son sensores de bajo coste, pero que integran una serie de materiales, nanomateriales, que hacen que sean muy sensibles y fáciles de utilizar, digamos, en campo, para detecciones de diagnóstico o también para detectar contaminantes en agua y otras aplicaciones. Interesante es que esos dispositivos se pueden utilizar con instrumentación portátil, fácil de utilizar. La idea es que sean dispositivos de instrumentación tan simple como el que utilizan los diabéticos, el de glucosa, por ejemplo, o tiras de papel. La tecnología que utilizamos son tecnologías convencionales, no estamos utilizando sala blanca, estamos utilizando tecnologías como por ejemplo la de screen printing, tecnología de impresión serigráfica que se utiliza por ejemplo en industria textil, se utilizaba, pero también impresoras normales que se pueden encontrar también en varios sitios. Lo interesante es que estas impresoras pueden, ya son compatibles con el uso de nanomateriales. Y es muy fácil, digamos, utilizar una tecnología convencional, pero adaptarla al uso de nuevos nanomateriales, sin el uso de tecnologías más costosas y que requieren laboratorios más sofisticados. Los biosensores que estamos desarrollando tienen una mejora significativa últimamente, yo diría la última década, con el desarrollo de nanotecnología, el desarrollo de nuevos nanomateriales que están haciendo posible que estos dispositivos cada vez más sean más sensibles, cada vez más sean de bajo coste. Con la misma facilidad, digamos, con la misma simplicidad, como se utilizan los biosensores actuales de glucosa o los de test de embarazo, hacer las mismas tipos de manipulaciones, pero para detectar mucho más cosas, digamos, de interés para la salud, de interés para medio ambiente y otras aplicaciones industriales, digamos. Eso sería la idea. Es una máquina de screen printing, imprime eléctrodos, es una tecnología de serigrafía donde se imprimen eléctrodos de la misma manera como se utilizan, por ejemplo, en industria textil. Podemos imprimir en varios tipos de materiales, en plástico, podemos imprimir en materiales más rígidos, incluso en papel. Se pueden ver, digamos, de color negro las tintas de grafito o pueden ser de otros materiales, nanomateriales. Es un sistema de microfluídica llamado LaboNoChip donde se pueden hacer detecciones de varios tipos. El sistema que estamos mirando podría tener interés para detecciones medioambientales, entre otras, donde hay eléctrodos integrados y microfluídica integrada. Y el sistema se puede utilizar para detecciones sensibles de contaminantes o también biomarcadores de interés para varios tipos de aplicaciones. Es un inkjet printer, es parecido a una impresora normal pero de alta resolución que utilizamos para imprimir eléctrodos con mucho más resolución y también utilizando varios tipos de materiales, nanomateriales, nanopartículas, grafeno. También impresora de cera,
donde podemos imprimir sobre papel cera y definir canales de microfluídica a base del uso de un material tan común como es el papel. Fabricar los sensores llamados de lateral flow, parecidos al test de embarazo, donde integramos varios tipos de nanomateriales, por ejemplo, nanopartículas de oro y otros nanomateriales para obtener dispositivos de alta sensibilidad y que se pueden utilizar para detectar biomarcadores o también aplicaciones medioambientales utilizando plataformas de papel y lectores de ópticos fáciles de utilizar en campo o en despacho del médico o de manera parecida como se utilizan para el test de embarazo. Los biosensores que desarrollamos son parecidos al biosensor de glucosa que utilizan los diabéticos. La idea es tener con la misma tecnología, con la misma sencillez, digamos, como se mide la glucosa en sangre, pero poder detectar otros tipos de analitos, pueden ser proteínas, pueden ser DNA, pueden ser células, utilizando dispositivos fáciles de utilizar, digamos, que son simplemente con apretar un botón y tomar la lectura, digamos.